Dice, los movimientos del Sol se deben al movimiento de la Tierra. Y los movimientos retrógrados que vamos a ver son los movimientos hacia atrás de los planetas, se deben a que la Tierra se está moviendo y está rebasando a los planetas en el exterior. De entre 1510 y 1529, a Copérnico le encargan hacer mapas. Hace gran cantidad de mapas. En Polonia había más de 1000 ciudades ya entonces, y todas ellas las considera para sus nuevos mapas. Este es el condado donde gobernaba el tío Lucas Baseldorf. Aquí se llama Varnia y tenía un pueblo donde murió el canónigo que se llama Frombork. Ese pueblo de Frombork sería el lugar donde va a pasar Copérnico el resto de su vida como canónigo. Y aquí lo manda el tío Lucas a Frombork. Esto está en el norte de Polonia. Aquí tenemos al mar Báltico. Este es el escudo de Frongo, aquí no se ve la F, y hay una catedral que está dedicada a la Virgen María. Entonces, el escudo de la ciudad es la catedral con la Virgen María y el Niño Dios. ¿A quiénes está dedicada la catedral? Esta es la catedral donde asistía Copérnico. Él estuvo aquí por lo menos unos 30 años y tenía un observatorio. Aquí fue de 1519 a 1543 y había una torre que se conoce como la Torre de Copérnico. Él la usaba como observatorio y de allí realizó muchas observaciones, además de las que ya había realizado con sus maestros de la Universidad de Bolonia. Esta torre fue incendiada. Bueno, algo que Copérnico no tuvo mucha suerte es que la atmósfera, el cielo de Frongor tenía mucho vapor. Estaba junto a la laguna del Vístula, aquí. Aquí es. El pueblo de Turú se encontraba a lo largo del río Vístula y aquí en la laguna era el desemboque al mar Báltico del río Vístula. Pues aquí había muchísimo vapor, se levantaba una gran cantidad de líquido aquí y con ese líquido Copérnico nunca fue capaz de ver a Mercurio desde Frombork. ¿Sí? Este es un mapa de dónde está. Aquí es el arzobispado de Varnia y junto se encuentran los reinos, el reino teutón. Los teutones y los polacos estaban en guerra constante y varias veces los teutones intentaron invadir Varnia y Copérnico salió como jefe militar a combatir contra ellos. Estos son los teutones. Sí, son caballeros armados que a caballo querían to tomar la ciudad de Frombork. Y lo que se hicieron es que quemaron la torre de Copérnico. Allí con sus instrumentos, por ejemplo, su esfera esmilar, su cuadrante, todos los instrumentos de madera fueron quemados por los caballeros teutones. Y por cierto, ya Copérnico no los volvió a hacer, lo que nos indica que ya había hecho las observaciones necesarias para conocer el movimiento del mundo. Aquí estaba Copérnico y no publicaba sus resultados.
tuvo que venir un astrónomo llamado Rético para invitarlo a que publicara la continuación del comentario. Estos son los dos que luchaban contra los estos son los teutones. Aquí tenemos a los polacos y a los lituanos que estaban aliados para luchar contra los caballeros teutones. Esto fue una observación también importante para Copérnico de la conjunción entre la Luna y Venus, en donde él pudo ver con sus instrumentos que Venus está a mucho mayor profundidad que la Luna, en esta reunión en el cielo que se conoce como conjunción de Venus. Y en ese tiempo Copérnico estuvo entretejiendo, viendo desde sus observaciones de Bolonia con sus profesores y las propias que hizo allá en Frankfurt, hizo el nuevo sistema del mundo. Sistema es una palabra griega que quiere decir constitución en español. Entonces estuvo haciendo una nueva constitución del mundo. Y finalmente la publicó en su libro de revoluciones de las órbitas celestes de 1543. A diferencia del pobre de Galileo, ahora sí, tuvo la precaución de publicarlo en su lecho de muerte. Intentó publicarlo antes, le preguntó a obispos si habría algún problema en sacar este nuevo sistema del mundo antes, y le dijeron que sí. De hecho, este libro sobre la revolución de las esferas celestes, que pone al sol como centro del sistema solar, este es el sistema copernicano dibujado por él mismo. Si se fijan ustedes, es un universo pequeño que va del sol, Mercurio, Venus, la Tierra, aquí la Luna alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y luego la esfera de las estrellas. Es un sistema circular, porque Copérnico pensaba todavía como los pitagóricos, que lo perfecto era la órbita circular, y por eso puso en distintas órbitas circulares el universo, y el universo se queda una esfera más que Saturno. Y como les digo, es un universo pequeño en comparación con nuestro universo actual. Es para celebrarlo. Aquí de Polonia tienen aquí lo que es el sistema heliosférico. Esto ya es un reconocimiento posterior. Inmediatamente, en 1610, su libro entró al catálogo de libros prohibidos de la Iglesia. Y aquí dice él: el sol se encuentra en el trono. En el trono real, el sol gobierna a la familia de los planetas que giran alrededor suyo. Nicolás Copérnico. Aquí tiene, deteniendo al sol, y pone en movimiento a la Tierra, al revés de 18 siglos en los cuales la Tierra se consideraba el centro del universo y el Sol, los planetas y las estrellas que giraban alrededor. Con su sistema es fácil medir las distancias a los planetas y medir sus ángulos, cosa que se puede hacer mucho mejor que si uno considera que están dando epiciclos. Se puede explicar mejor el movimiento retrógrado de Marte. Aquí tenemos que Marte viene de repente en cierta dirección, y luego se regresa y luego se vuelve a regresar. Eso se llama movimiento va para atrás o retrógrado de Marte. Aquí sería viene para acá, va para allá y viene para acá. Este movimiento se explica simplemente con el rebase de la Tierra que hace de Marte, que está en distintas posiciones. Y es muy fácil de explicar
con el sistema de Copérnico y no se requiere de discípulos. Así quedaría el sistema heliocéntrico. En tiempos de Copérnico, para que concordaran las posiciones de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y la Luna, se requería todavía de epiciclos, cosa que ya más adelante va a desaparecer. Esta es una reconstrucción de Copérnico, que se encontró su entierro en la catedral de Von Rohr, y así se reconstruyó. Pueden ver que tenía una nariz bastante grandecita. Y su mayor logro es que quitó a la Tierra como centro del universo, y nosotros ya no somos el centro del universo. ¿Sí? Es para conmemorar un timbre de los 70 marcos alemanes por los 500 años del nacimiento, que fue en 1473. Luego hay varias estatuas. Hay una estatua aquí, si no la han quitado, enfrente del Museo de Historia Natural en Chapultepec. No sé si alguien la ha visto. ¿Sí? Hay una estatua para Copérnico. En la Luna, la Unión Astronómica Internacional en 1935 le dedicó un cráter muy importante en el Mar de las Ínsulas a Copérnico. Y es un cráter pues bastante importante. Hay un billete, este es polaco, de 1000 zloty, que también está dedicado a Copérnico por su labor, que en realidad fue una labor de toda la vida para llevar el conocimiento a Europa. Luego se buscó su entierro, y recientemente se le volvió a enterrar el 20 de mayo de 2010. Esta es la bandera de Europa. Una de estas estrellas es Polonia. Los polacos dicen que es Polska, que es esto de acá. ¿Sí? Dicen los polacos que ellos son la estrella más brillante de Europa por el conocimiento que aportó Copérnico. Estas son las banderas europeas. Y finalmente, los europeos, con la labor de Copérnico, llegaron a la Agencia Espacial Europea, que ha tenido muy diversos logros y ya tiene 50 años de operar. Les decía al principio que la Agencia Espacial Mexicana tiene 4 años apenas de trabajar. Y bueno, ahora nos encontramos con una nueva revolución, que es unir al mundo a través del conocimiento. Y es algo que, en lo cual podemos participar todos e intercambiar información. Lo que sabemos del cosmos es una gota de agua, de todo el cosmos. Lo que ignoramos es un océano. Solamente sabemos un poco de nuestro sistema solar. Sabemos muy poco de unos cuantos sistemas estelares por allí, pero lo que ignoramos es todo. Bueno, les queremos dar las gracias por su atención. Nosotros venimos de FAMA, que es de Físicos Astrónomos, y tenemos un instituto de enseñanza cósmica.